Desechos como mascarillas y envases plásticos es la principal basura que está dejando las personas que visitan las playas y balnearios en esta temporada de verano, afirma especialista en temas de reciclaje. Preocupado porque sí hemos visto que hay visitas y qué bueno, pero también en estas visitas se están presentando las mascarillas. Entonces, ¿qué significa? Están visitando, llevan mascarilla y se está dejando aparte ya de la basura, de las botellas plásticas, bolsas plásticas, empaques descartables de donde llevan sus alimentos, también se está viendo la mascarilla. Igual el año pasado en la visita que realizamos en los diferentes centros turísticos encontramos muchas mascarillas y esperamos pues que ustedes, que si usted va a visitar un centro turístico, evitar dejar sucia los diferentes centros turísticos. Ahora, lo más importante es que si usted va a llevar alimento, que le sale a veces más económico, porque tal vez por los precios, porque tal vez no tiene recursos económicos, que usted si lleva su alimento, llévelo en una pana donde usted lo pueda reutilizar para que se pueda regresar con esa pana y no lleve empaques descartables, que eso a la hora de llegar, que usted la deja tirada, se la lleva la misma corriente y se convierte en pequeñas partículas y después eso se lo comen las diferentes especies marinas. ¿Eso qué significa? Se mueren y eso es por la misma responsabilidad de nosotros mismos como turistas, tanto nacionales o ya sea internacionales que visiten los centros turísticos. El año pasado pude observar de que Pochomil fue uno de los que más sucio estaba. Marín dijo que solo el año pasado recolectaron 2 toneladas de basuras en los centros turísticos, sin incluir la que recogieron las diferentes alcaldías. La de basura nosotros pudimos contar que fueron 2 toneladas de basura en los diferentes centros turísticos de basura. Ya, eso sí, incluir la basura que se suma, que es de parte de la alcaldía, que también ellos pesan por su parte. Estamos hablando de la que nosotros recogimos en diferentes lugares, que muchas de ellas fueron las botellas plásticas. Y algo muy importante, muchas llevan botellas de vidrio y logran cuando se quiebran. Y hubieron también muchos niños accidentados con cortaduras por irresponsabilidad de nosotros que dejamos tiradas las botellas quebradas. Noticias 12, Darlene Téllez.